En todo el día en la cámara. Ay, él es el que poncha. 4:19 19 minutos. Aquí están los titulares de Voz Popular y Blue Radio. Continúa la alerta por crisis energética en el país. El gobierno propuso implementar el trabajo en casa como método de ahorro. Ay, no, es que ese teletrabajo es muy buena solución porque es un ahorro doble. Ahorran energía porque no madrugan y ahorran agua porque no se bañan para trabajar. Continúa la polémica por la decisión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de prohibir la oferta sexual en el barrio del Poblado de Medellín y además decir que la rumba irá solamente hasta la 1:00 a.m. Esteban, ¿qué pasa? ¿Y si Fico no es capaz de solucionarle ese problema a los medellinenses? Yo hablo con Petro para que hagamos una asamblea nacional prostituyente. ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Me gusta. Copa Libertadores esta tarde en el Campín contra el Flamengo de Brasil. ¿Qué? Oye, está bacana la vaina, no joda. Ese partido está muy difícil. Mejor dicho, los únicos que tienen asegurada la ganada en el Campín son los empresarios de concierto de Karol G. ¡No joda! Así vamos iniciando, mi querida Malú, con humor, con opinión, con información y con excelente ambiente laboral esta tarde en Voz Populi. Excelente ambiente laboral. Bueno, todos, bienvenidos a Voz Populi, el mejor programa de las tardes. Jorge Alfredo Vargas dirige...